Hola a todos, sean bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos en Ciudad Arce y nos disponemos a cumplir con una misión de parte de nuestros amigos de Australia. Nos dirigimos a visitar a una familia muy necesitada. Estamos hablando de Doña María y su esposo, que son dos personas ya un poquito grandecitos, pero en el caso de Doña María, pues es una persona no vidente. Apenas han logrado ellos adquirir su lotecito, pero de momento está su casita en muy malas condiciones y necesita ser mejorada. Por lo tanto, los amigos de Australia dijeron: queremos colaborar con ellos, queremos contribuir, queremos mejorar su casita. Y es así como nos han enviado a hacer la compra de una docena de láminas para que ellos puedan iniciar la remodelación y de esa forma estar un poquito más cómodos, porque las condiciones en las que viven de momento pues no son las más óptimas. Damos gracias a cada uno de nuestros amigos que se ha unido a esta causa. A la edificación Almería, que se llama, ¿dónde vamos? Almería, hacia arriba, sí. Bueno, aquí vamos a la lotificación Almería. Yo no conozco muy bien la ruta, no conozco muy bien el camino, pero el señor acá parece que sí van a dejar ellos materiales, entonces esperemos llegar sin extraviarnos hasta nuestro destino. Gracias nuevamente a cada uno de nuestros amigos que día con día están preocupados por el bienestar de las familias que más lo necesitan. Nunca he entrado en vehículo yo, es primera vez que vengo en vehículo. En otras ocasiones hemos venido caminandito, como yo digo, pero en esta ocasión sí, aquí vamos con los señores de la ferretería, el Bosque se llama, ¿verdad? Ellos amablemente nos han ofrecido transporte por un precio bastante módico. Así es que aprovechando, vamos a pasar dejando la lámina a estas lindas personas que tanto la necesitan y que les hará mucho bien. Gracias también a la familia de nuestros amigos de Australia, a la familia de los esposos maravillosos. Enviamos un saludo especial a su hija Sandy, que también amablemente decidió apoyar a esta familia, como también a la abuelita de Sandy, que les mandó una colaboración bastante significativa a Doña María para que no pierdan su lotecito. Pues nos informaron que tenían ellos ya 2 meses en mora y peligraban perder su lotecito. Gracias a la madre de nuestros esposos maravillosos, que amablemente decidió colaborar con ellos. Por acá estamos llegando ya a la lotificación. Creemos que estamos un poco cerca. Acá creo que a la derecha. ¿De verdad? Creo, sí, creo que a la derecha. Según me explicaron, o allá, no sé. Esta es la calle principal, déjenme ver. Sí, allá, ¿verdad? Allá arriba, sí, pues hacia arriba. Arriba, sí, arriba tiene que ser, creo ya. Sí, es la principal. Sí, la principal. Yo entré aquí porque... Ah, ok, ok, bueno. Acá esperamos llegar hasta nuestro destino. Acá es una lotificación bastante nueva y muchas personas han optado por construir en estos días. Vamos a ver si no nos perdemos. Para allá quizá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, veremos que sea para allá. Para allá, para allá. Que es las 1000 vallas están dobladas, ¿verdad? Ya dobladitas. Los frijolitos ya van bonitos. Ah, también hay frijoles, ¿verdad? Sí. Han sembrado frijolitos. Sí. Para aprovechar bien el terreno y el invierno.
Hoy sí, ya me alegré porque ya vi las piedras, ya las conozco. Cerro de Piedras. Ah, ¿en serio? Ah, bueno. Bueno, aquí está el Cerro de Piedras. En una de esas piedras tuve la dicha de subirme un día de estos. Entonces ya ando en camino, conocido el territorio, ya no me parece tan ajeno. Esa es una buena noticia, vamos por buen camino. Creo que ya no me pierdo. Esperemos llegar en unos cuantos minutos. Acá estamos con este bonito paisaje, una linda vista, y desde acá se divisa mucho mejor. Así es que estos son los bonitos paisajes de Ciudad Arce. Es un entorno muy agradable, muy natural. El clima rico, riquísimo, bastante fresco. Y acá están los lotecitos disponibles para quien se anime. ¿Se supone que es zona tranquila, señor? Sí, sí. Sí, bastante. Sí, bastante. ¿Cómo es su nombre? Víctor Manuel. Bueno, aquí anda don Víctor Manuel con nosotros. Es nuestro conductor de este día. Y amablemente, pues, acá nos lleva. Estamos por llegar al humilde hogar de doña María. ¿Es ahí? Y sí, la casita de la esquina. Y don Miguel, creo. Corríjame, don Miguel o don Manuel. Hola. Aló. No me escuchan, creo. Bueno, ya vamos a preguntarle. Creo que por ahí está. Ya vamos a ver si ahí está el señor. No sé si es Miguel o Manuel, una de dos. Hay que comienza con M. Por acá creo que sería, ¿verdad? Sí. Para poder descargar. Aquí estamos llegando. Y les traemos buenas noticias para que no se sigan mojando. Gracias a los esposos maravillosos nuevamente. Wow, vamos a ver si logramos aterrizar sin ningún percance. Es un camión bastante alto. Pero acá los señores nos van a hacer la ayuda de bajar el material. Y aquí vemos que ellos están haciendo un jardincito. ¡Qué bonito! ¿Están haciendo el jardín ahorita? Sí. ¡Qué bonito les está quedando! Que sí. Sí. Buenas, ¿cómo está? Bien, por aquí. Por acá nos mandan los amigos de Australia. ¡Ay, gracias! Sí. ¡Ay, bienvenida! Gracias, muy amable. Sí. Nos mandan a dejarle una docena de láminas para que arregle ahí la parte que tiene sin techo. Ajá, el corredor van a arreglar. Ajá, yo digo yo, y ponerle más allí, más cosas, ¿va? Más láminas en el otro techo. Allí sí. Es que estamos ordenando porque fíjese que dos culebras hemos bañado allí. ¿Dos culebras? Ay, ¿a dónde están las culebras? Dos culebras. ¡Ay, no! ¡Qué peligroso! Mira, ¿sí? ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Guau! Wow. ¿Qué es? Mazacuata. Mazacuata es. Supuestamente es de la mamá, por ahí vive. La ¡ay, no! ¡Peligroso! ¡Ay, no! Mejor la veo solo yo. ¿Cómo dice? ¿En serio? ¡Ay, no! ¿De cuál es? Mazacuata es. Ajá, y son de allí de encontrarse, pasa. De verdad. Sí, que está bien multudo. Ay, mire. Yo le digo yo a él, no, hombre, mátela, le voy, que está usted, porque yo ahorita me da miedo. Sí, peligroso. Sí. Más que usted no la ve, más que... Vamos a contarla. Ah, las láminas, vamos a contar las láminas, una docena. Si gusta decirles algo a los amigos de Australia, que ellos le mandan esta donación ahorita. Vaya, le damos gracias por esta gran donación. Le va a servir de mucho esta docena de laminita, sí, ¿verdad? Va a servir, sí, muchas gracias. Bueno, vamos a contarlas ahorita. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12. Y 12, vaya. Vaya, así es que
Sí, primero Dios, que no pase nada más con las culebritas. No, primero Dios, y las vamos a estar arriando, porque viera a ti, pero hemos sacado todo eso para estar sí. arriando. Yo ahí le digo yo a él, sí. Y gracias sí. a don Víctor por habernos traído. Víctor dijo, ¿verdad? Víctor Manuel. Ay, muchas gracias. Víctor Manuel y su esposo, ¿cómo que se llama? ¿Manuel o Miguel? Miguel, ¿verdad? Ah, pues no estaba tan mal. Yo dije yo, ¿Manuel o Miguel? Ah, pues sí. Él se llama Manuel y él se llama Miguel. Ah, bye. Aquí viene don Miguel. Bueno, vamos a despedir el video dando las gracias a nuestros amigos de Australia por esta donación. Que Dios les bendiga. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Que les vaya bien. Gracias.